Vamos a ver el resumen de este juego. Robert Stock en el duelo de picheo ante el zurdo Steven Moyers. La verdad que Stock, honestamente hay que decirlo, y lejos de los colores o de donde trabajamos, este juego no lo merecía perder. O mejor dicho, no lo merecía irse sin decisión. El hombre que trabajó 7 entradas y colgó 7 ceros. En la parte baja de la cuarta entrada, Yadier Hernández tras 2 outs conectaba la pelota al fondo del izquierdo, 1-0 era el marcador, se tomaba la ventaja para el conjunto de las dos naciones. Stock en esos 7 episodios consiguió decena de ponches, la mayor cantidad respecto a los strikeouts en una sola salida para el pitcher que en esta campaña fue el número 1 en la rotación y ya en postemporada repitió esa situación. Y Magneuri Sierra conectaba el imparable con hombre a bordo. Después de 2 outs en el cierre de la sexta entrada, todo comenzaba con esto. La interferencia de Logan Moore, su mascota, se atravesaba en el swing de parte de Danry Vázquez. Y en la cuenta de 3 y nada, Kenny Vargas sacaba ese batazo profundo al jardín izquierdo para que las cosas se pusieran 3-0 sobre Tecos de los dos Laredos. Después de ahí, pues ya llegaba el zurdo Darén Núñez, que permitía el cuadrangular, retiraba la entrada. Por ahí de la séptima también llegaba la carrera que anotaba Freddy Galvis. Mientras vemos el resumen, ahí lo vemos cómo esa pelota iba viajando hacia la zona del jardín izquierdo. 3-0 era el marcador y vaya de qué manera se ponía 3-0 la pizarra con ese gorilazo. El número 16 en el año, primero en postemporada para el de Canóvanas, Puerto Rico. Eso ocurría en la sexta entrada. Ahí estaba Darien Núñez, que decíamos permitía ese cuadrangular con par de ponches. Después se acomodaba un poco, además del elevado al jardín central. En la octava entrada, ahí estaba el doblete productor de parte de Logan Moore, el receptor noveno para batear de parte de Monclova. Ahí estaba ante los envíos de Sam Bonner, tolerando la carrera que anotaba Odubel Herrera. Se ponían las cosas 3-1 en el episodio número 7. Por ahí venían más actividades, más oportunidades de parte de Tecos de los dos Laredos. La base por bolas era para Freddy Galvis, empujada con base por bolas de caballito. Llegaba también empujado por Ali Castillo. En la novena entrada, tras un ponche sobre Eric Filia, se metía en problemas Arnaldo Hernández, porque a la primera pichada Balbino Fuenmayor la desaparecía por el jardín de la izquierda, poniendo las cosas 4-3. Por si algo le faltaba respecto al dramatismo de este juego de pelota, 4-3 en la alta de la novena entrada se ponían las cosas. A 2 outs de la victoria Tecos, pero se ponía a 1 Monclova de emparejar las cosas. Después de ahí llegaba el segundo out con Aldrin Corredor, la rola hacia la intermedia, la base por bolas para Addison Russell, la del empate estaba en circulación, pero se ponchaba para el out 27 Odubel Herrera. Así acababa este juego con la victoria 4-3 sobre Tecos de los dos Laredos. Primera victoria para Stock en postemporada, la caída para Steven Moyers. Además, el rescate número 1 en playoff para Arnaldo Hernández. Para mañana en Parque La Junta, la invitación está hecha porque estarán llegando tanto Monclova como Tecos a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para la continuación. Mañana 8 de la noche, Emilio Vargas ante Edgar Arredondo, duelo de lanzadores derechos. A nombre de los compañeros y compañeras a través de radio en Grupo As Comunicación, la rancherita 101.9 de frecuencia modulada, aquí en terreno de juego, Liscar Valle, además en controles Héctor Soto y compañía. Se despide de ustedes Juan Alaniz, deseando que pasen la mejor de las noches.